Muy buenas a todos, aquí en el comentando estamos en un nuevo video tutorial que me trabo haciendo la presentación. Y bueno, en el día de hoy les voy a traer lo que viene siendo cómo instalar el set Dynasty y también bueno, el cambiar el código buff, ¿vale? Ya sé que está mi video y hay un montón de gente que dice que el video no funciona y que no pueden cambiar la hora de su buff, que siempre le dura 19 segundos o 4 segundos, etcétera. Pero hoy se lo voy a mostrar ya que mi servidor no lo tiene, así que vamos a ello. Primero vamos a ir a lo que viene siendo a la descripción de este video y vamos a descargar lo que viene siendo el Dynasty, ¿vale? Por el link de 4shane. Y para el que quiera tener el código de Slow Buff, le voy a estar dejando también en la descripción el link de mi video donde lo puede descargar, ¿vale? Y si no, nunca lo vieron ese video, bueno, lo puede mirar, ya que yo acá lo voy a explicar muy rápidamente, ¿vale? Vamos a darle clic derecho a extraer aquí al Dynasty y también al código buff. Y nos van a salir estas dos cosas: la duración del buff, este bloc de notas nos sale de este WinRAR, y el Dynasty de este otro. Yo estaba haciendo el video de este Dynasty, ¿vale? Ahí te está diciendo la fecha, del 24 del 3 del 2017 a las 10:40. O sea, recién lo terminé de editar y lo volví a hacer en WinRAR. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque yo tenía este set y era de otra crónica y no funcionaba los SQL. Entonces tuve que hacerlo desde cero y bueno, me llevó un tiempito, ¿vale? Así que vamos a abrir la carpeta y vamos a ir a... Bueno, nos vamos a quedar acá mientras tanto. Vamos a ir en la parte server y nos quedamos acá. Ahora vamos a abrir el One Server y el Navicat. Abrimos. Abrimos localhost, LWJB, clic derecho sobre table, le damos ejecutar SQL, ¿vale? Después le damos acá en buscar, y obviamente acá ya me sale, voy a buscar la carpeta donde ustedes lo descompriman. Vamos a ir a server, SQL, vamos a instalar el Armor, que es el que me tiraba error, ¿vale? Le vamos a dar start, como pueden ver, ahí no tira más de error, ustedes no lo vieron, pero yo lo estaba haciendo fuera de cámara. Le dan de vuelta start. Para que nos tire, bueno, nos va a tirar obviamente error porque se van a pisar, pero nos dice que se instaló en Armor. Entonces vamos a darle Closet, vamos a ir a la parte de Armor, la flechita número 2, y como pueden ver, acá está toda la Dynasty, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cerrar y vamos a darle de vuelta a ejecutar SQL y vamos a instalar el Armor Set. Obviamente este me va a decir 4 errores porque yo ya lo he instalado, ¿vale? Como pueden ver, yo ya estaba haciendo el video, ¿vale? En Armor Set se instaló, no, en Custom Armor. Custom Armor Set, vale, se habrá instalado acá o en Custom Armor de acá, no me acuerdo muy bien, pero no, creo que se ha instalado en el otro. Bueno, la cuestión que se instala. Entonces, una vez hecho eso, vamos a ir a Data, Stat, Armor, vamos a copiar el que dice Dynasty, copiar, vamos a ir a la carpeta de nuestro servidor. Linaje y servidor, datapack, LWJB1, game server, data, stats, armor, clic derecho a pegar, ya pegamos. Actualmente tenemos 3, el Abyssal, el Dynasty y el Lice Vesper, ¿vale? Instalado en nuestro servidor, haciendo los videos en YouTube, ¿vale? Acá en el canal. Si quieren saber cómo se instaló esta y esta otra armadura, bueno, simplemente se fijan en los videos y listo. Ahora vamos a darle clic derecho a la parte skills y acá en nuestro servidor vamos a Skills, clic derecho a pegar. Una vez pegado, ya podemos cerrar nuestro servidor, aunque no sepa que lo cerré, pero bueno. Ahora vamos a cliente, animations, vamos a copiar. Uf, vamos a copiar, clic derecho a copiar. Y ahora de vuelta vamos a buscar, pero esta vez nuestro linaje. Animation, la pegamos acá. Y si nos dice reemplazar, las reemplazamos. Y si no, no las reemplazamos. Y textures, clic derecho a copiar. Vamos al SysTexture, pegamos. Obviamente acá me dice copiar y reemplazar, le aprieto acá que dice realizar esta acción para los siguientes 14, o sea, para los 14 archivos le damos copiar y reemplazar, se van a reemplazar. Y una vez hecho eso, vamos a ir a la carpeta de nuestro servidor y ya lo vamos a poner en marcha. Vamos a ir al login, start, y ahora el game server, start. Mientras tanto, a ver si carga un poquito, quiero ver si no tira ningún error de armadura o algún multicel, algo por el estilo. Bueno, por lo visto no. Y ahora vamos a ir a la parte del system, que obviamente, bueno, vamos a tener que copiar este archivito que nos sale acá y pegarlo en la carpeta de nuestro system.
respaldo, linaje y servidor, datapack. Bueno, como pueden ver, me tiró error de fatal, open, to... Ah, bueno, error de Java. Ahora voy a tener que hacer una transición, me parece, y ver si lo puedo solucionar. Vamos a ir a la parte del linaje, system, clic derecho, lo pegamos, ¿vale? A eso, entry.dll. Ahora cerramos la carpeta de nuestro servidor, perdón, nuestro cliente. Vamos a ir a Armor GRP, copiamos todo esto, copiamos hasta abajo, copiamos todo, control C, cerramos y ahora abrimos el filedit. Vamos a abrir nuestro system, system killer nuevo y armor. Uy, que entra cualquiera, eso porque tengo el mouse roto. Me hace doble clic el mouse. Este armor GRP, a ver, ahí está, ahí cargó. Vamos abajo, control V, pegar. Y ahora le vamos a guardar, le damos a que sí, 413. La revisión, acuérdense siempre que es 413. Ahí se guardó. Ahora vamos a abrir el Ethername, si no me equivoco. Ethername. Sí, obviamente, acá vamos a copiar todo. Está la 24, ahí está. Control C, copiamos. Y acá en el filedit vamos a estar vamos hasta abajo y le damos Control V. ¿Vale? Una vez hecho eso, le damos a guardar. Que sí, 413, ok. Vale, esperamos a que se guarde, ahí está. Y bueno, nada, yo ahora voy a ir a la carpeta de mi servidor, data, ldjb1, dame server y voy a ver si tengo algún archivo que está usando Java, que me parece que no. El Lation está usando el bin, pero eso no importa. Yo tengo el WhatsApp, que es lo que usa este... el, bueno, el Java, ¿vale? Entonces, a ver en servicios. Si sí, está por acá. El que yo digo, a ver. No lo veo por acá todavía. Seguramente ya me lo pasé, pero bueno. Action. El IPBus. Ajá. No, creo que acá no está. Yo ya lo había borrado, perdón, ya lo había detenido, ¿vale? Y este, yo no sé por qué sigue saliendo acá. Perdón, no sé por qué me sigue tirando error. Así que voy a abrir de vuelta el servidor y quiero ver el error que me tira, pero me parece que sigue de Java. Así que no sé qué voy a hacer. A ver cómo carga por acá. Bueno, empezó sin ningún error, perfecto. Vamos a esperar un poquito a que cargue. Como yo ya dije antes, les voy a traer el video de cómo agregarle más RAM, ¿vale? A nuestro servidor, así carga más rápido. No, me tira error de Java. Vamos. Game server, main, Java 604. Y acá te está diciendo fatal, fatal error. Ajá, razón. Al ready use bin. O sea que no puede usar el bin de Java, ¿vale? Yo no sé por qué sale esto, este, el problemita este. Pero bueno, voy a hacer una transición y ahora en un segundo volvemos. Amigos, ya estamos de vuelta, como pueden ver, ha sido en un flash. Para el que no me crea, sí, reinicié recién. Acabo de reiniciar lo que viene siendo la computadora, ¿vale? Y lo único que he abierto ha sido el, bueno, el One Server. He estado, apenas inició, abrí el One Server, abrí lo que viene siendo el servidor. Así es lo primero que se usa y no me tira ese error de Java. Y después abrir el programa para grabar. Y apenas se abrió, ya puse para grabar. Pero bueno, en fin. Ahora vamos a abrir lo que viene siendo el linaje 2. ¿Vale? Ahora voy a enseñar lo del código. Del buff. ¿Vale? Pero quiero que ustedes vean. Y bueno, mientras tanto voy a ir al Navicat. Porque no me acuerdo la idea del buffer. Por así decirle y no mentirle. No me la acuerdo. Bueno, ya entró. A ver. Si lo podemos acomodar, se bajó el brillo, ahí está. Vamos a loguear, admin. Ahí está. Los killer. Ok. Entramos. Obviamente no lo voy a minimizar, porque yo iba a ir al a lo que viene siendo al Navicat, pero si lo hago siempre tira error. A veces no. Cuando lo minimizamos mientras está cargando, siempre tira error. Vale. Ahí está, logueamos. Ahora sí.
Como pueden ver, yo tengo algunos ya NPC instalados. /gm spec4. Bueno, le voy a bajar las sombras. Así no. Bueno, no se la vea tanto, ¿vale? ¿Cuál era? No, era este. None, none. Y creo que era este, ¿no? Vale, ahí está. Así no se la vea tanto y bueno, por lo menos lo vemos con un poco de gráficos. En fin. Bueno, les voy a mostrar algunos NPC. Como pueden ver, yo lo estoy haciendo medio low, por así decirlo. Aunque yo le estoy instalando todas estas armaduras para mostrar a ustedes, pero no importa. Yo estoy probando los NPC. Como pueden ver, acá tenemos Shining Bow. Necesitamos todos estos materiales: 150 Animal Bone, 200 Iron Ore, Animal Skin, Varnish. Después necesitamos 200 Gemstones grado S. Y después necesitamos 2 millones de ADN, o sea, full ADN, 2 KKK, por así decirlo, en KK. Necesitamos para sacar cualquier Shining Bow de esto, ¿vale? Nivel 0, obviamente. O cualquier otra arma. Bueno, todas grado S. Y si no queremos, perdón, si queremos las grados, las no grado, bueno, nada, simplemente, como pueden ver, para el que es atento en el video anterior, esto es el mismo NPC que yo tenía en el video anterior, nada más que le cambié los botones, ¿vale? Le puse los mismos botones que tiene este NPC, ¿vale? Pero bueno, nada, estos son detalles. Y acá, bueno, el GK común, ¿vale? De toda la vida. En fin, vamos a spawnear lo que viene siendo localhost, LWJB, custom NPC. Y voy a spawnear el buffer. ¿Dónde está? Angelic Shock, Vortex Guardian, 519. Entonces, vamos a darle /. A ver. Ostras, ¿qué pasó acá? Bueno, no me quería entrar al linaje. /, spawn 519. ¿Vale? Y vamos a ver si nos deja tirar buff. Obviamente que sí, nos dice que dura 4 minutos y algunos 19. Ok, entonces vamos a dejarlo tal que así. Y vamos a ir a este NPC que era la ID 54, si mal no me equivoco. 54, ¿vale? Entonces vamos a ir a la carpeta de nuestro servidor, respaldo, linaje 2, datapack, L2JB1, game server, data, HTML, Merchant 54, clic derecho, abrir con bloc de notas. Vale, y acá tenemos esta que dice la avisal, la hice Vesper. Entonces acá copiamos y le voy a pegar esto. Le voy a dar a guardar y acá le voy a poner 97 el 8. Pero antes de guardarlo, quiero ver si en Multicell hay alguno que tenga ese número. Ahí está el 7, ok, entonces puedo. Yo le doy a guardar, acá le voy /reload HTML. Y obviamente acá dice avisa la avisar. Ok, en este que no tiene nada, me olvidé de cambiar el nombre, pero no importa, ahora se lo cambiamos. Voy a darle clic derecho a copiar al 97000007, pegar, y a este le voy a cambiar el nombre por 97, perdón, 90008. Le damos así, guardar. Le damos clic derecho a editar. Y este que dice, soy yo. Bueno, a mí no me importa lo que dice acá, sino que me importa la ID. Acá voy a ir a la parte de Armor, ¿vale? La página número 2. Y esto es de la 9310 hasta la 90. A ver, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, del 9310 hasta el 9324. Ok. 93, esto dice ingrediente producción acá. 93 010 93 011 93 012, me parece lo más fácil, 93 013 93 014 93 015, lo he borrado entero, pero bueno, no importa. 93 016 93017 93018 93018, ¿vale? 93019 93, ya me estoy borrando, 93 93010, ¿no? Sí. 93, bueno, ya solamente tengo que ir cambiando poniendo 93 93 93 93 14, entonces, mira, si mi papá lo estaría viendo, ya le estaría jugando la quiniela ese número. 14, ok, 14, 15, 10,
16, 2 espacios, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Subimos hasta arriba, obviamente no vamos a subir hasta abajo, pero bueno. 1, claro, porque arranca del 93 días. Bueno, vamos a ver hasta el 13 o 14, 13, 14. Acá 14, y acá hay otro 14, pero acá dice 15 y tenemos que poner 16, ¿vale? Esta línea siempre es 13, 14, 15, dice así del 1 comienza el ID. Si está, si lo dejamos con todo 15 repetido, obviamente no va a funcionar. Le ponemos 17 y acá 93, 0, 14, 15, 16, 15, 16. Este es 17 y acá es un 18. ¿Por qué empieza mal? Porque, perdón, porque acá dice 18, acá 17. No, simplemente porque el primero empezó con 93010 en vez de con 93011, ¿vale? Este dice, acaba 18, acaba 19. Y acaba, bueno, ya el numerito cambia a 20. 20, 21, 22. Ya sé que yo tengo que cambiar 18, 19, 20, 21, 22. Acaba 23, acaba 24 y acaba 25. No, yo no quiero mentir, pero era hasta el 24, me parece. Ay, 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 ay. Canta y no llores. A ver, LJTB de Armor 2. Creo que era hasta el 24. Sí, el 24. Le di una línea de más. Ok, entonces esta la borramos. Y listo. 20, 21, 22. No, estaba bien. Uf. 23, 24. 24. Y acá, 25. Vale, yo porque me guié con esto, vale. Era 24 y bueno. Simplemente es lo que ya dije hoy arriba. La DNA no se la voy a cambiar. Le voy a dar guardar. Y ahora voy a ir a HTML. Esto se puede hacer con cualquier NPC. Hacen lo mismo que estoy haciendo yo. Voy a ir a Merchant para cambiarle el nombre, ya que decía Avisal. Clic derecho, abrir con bloc de notas. Acá decía Avisal, acá le voy a poner Dynasty. Y acá creo que decía otra cosa, ¿no? Dynasty, bla bla bla, bla bla bla. No, no decía más nada. Le voy a dar a guardar. Acá voy a ir, dale, barra reload. HTML y multicel. Y vamos al NPC, Dynasty. Ja. Le habré errado en una idea, porque si yo aprieto en ese cuadradito, obviamente que me va a pegar tremendo error. Entonces, vamos a corroborar por qué nos está tirando ese error. Ya que el HTML funciona, pero el multicel no. Editar. A ver por qué no anda. Si este empieza con la ID 10. Bueno, acá dice 1, 2, 3. Siempre hay que fijarse bien los numeritos de esto, que es, por lo que realmente casi la mayoría no funciona. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 24 y 25. Ok, ahora ¿por qué no funciona? Ahí te la debo. A ver, vamos a Navicat. Localhost, L2JB, vamos a Custom Armor Set. Acá se tendría que haber instalado, pero no se instaló. ¿Por qué no se instaló? No lo sé. Todas hay de todas del 26. Entonces, si vamos a la parte de Armor, sí, es que lo único que sé que arrancaba con 90. ¡Ah! Porque a todas le puse 0, ¿vale? El 93. ¡Leches! Se borrale todo el cero, ya sé porque no funcionaba. Bueno, en fin, porque pensé que eran 5 números, pero en realidad son 4 de esta armadura, ¿vale? Pero no importa, le borramos el cero. Ustedes seguramente se habrán dado cuenta y me estarán diciendo cualquier cosa. Y bueno, seguramente, no sé, ya se estarán, me estarán rajando puteada, pero bueno, en fin, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Así que vamos a ir borrando todo el cero, que no tardamos nada, por así decirlo. Ahí le borramos el cero, le damos a guardar. Ahora sí, barra 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 reload multicel. Vamos al NPC y ahí anda toda la armadura, ¿vale? Como pueden ver, el peto light nos da 300 de P defensa
Y el Davisa no da 178, o sea que está rechetada la Dynasty. Y la Vesper no da, el Petolai no da 196 casi. Bueno, no da 178, o sea la Abyssal nos da un poquito más. Y bueno, esta la puedo poner iniciante o la Dracón iniciante. Esta, bueno, no sé. Y la Dynasty la podemos poner como donante. Aunque los petos, que es lo que más da, miren el Heavy lo que da, ¿vale? 350 y el Abyssal Heavy 238, es una guasada lo que da. Pero bueno, ya voy a subir. Si quieren que suba un video de cómo editar lo que viene siendo la P defensa que te da. Lo que viene siendo las armaduras, ¿vale? 178 te dice ahí arriba. Si quieren que haga un video de cómo editarlo, bueno, me lo dejan simplemente acá en los comentarios, ¿vale? Si me lo dejan en los comentarios, si no me lo dejan, no voy a hacer ese video, ¿vale? Pero bueno, en fin, voy a tratar de subir videos, no sé, estamos a viernes hoy, ¿puede ser? Sí, viernes, porque acá es feriado. Bueno, mientras tanto, vamos a salir de nuestro servidor y voy a cerrar el servidor, ¿vale? El Game Server solamente lo voy a cerrar para así les muestro lo que viene siendo lo de lo del esto lo del código. Entonces vamos a ir a Game Server, esperen que lo ven muy blanco, que es por el linaje. Ahora sí, vale, vamos a ir a Game Server, configuración Head, vale. No se pregunten por esto, porque esto simplemente yo estaba haciendo una prueba, porque bueno, el otro día me había puesto a balancear, a balancear, a ¿cómo es? A configurar todo mi servidor completo, completo, no los videos que yo hice, ¿vale? Que hay dos videos de cómo configurar un servidor, sino que configures más todavía, ¿vale? Yo en ese video no mostré todo, porque obviamente yo no quiero enseñar todo, pero bueno, ya después cuando me agarre la loquera, capaz que sí enseño todo. Pero bueno, no es simplemente, más que nada es ponerse a leer y ya está, ¿vale? Vamos a abrir el Otter que dice. Y ahora vamos a el escritorio, ¿vale? Pues simplemente porque yo acá tengo el bloc de notas. ¿Dónde está el bloc? Acá está. Y vamos a copiar, que acá hay mucha gente que como me infla. A ver, copiamos, arrancamos de acá, ¿vale? De acá, clic derecho, clic izquierdo apretado, y vamos hasta acá, hasta el final, pero bajamos el mouse. Y hay mucha gente que en vez de dejar una tilde, ¿vale? Perdón. Lo marca todo, acá queda titilando, como pueden ver, está titilando. Bueno, deja que titile por acá abajo, ¿vale? Entonces, siempre tienen que dejar que titile acá, porque si deja que titile acá, es un espacio más, ¿vale? Entonces, vamos a darle clic, perdón, soltamos el clic, ¿vale? Que quede titilando ahí, y bueno, apretamos Control más C. Ahora, después de eso, acuérdense que duraba 19 minutos, ¿vale? El buff. Vamos a abrir el Otter, vamos a bajar, Yo estaba mirando una configuración que no la hice. Acá que hice generación de vida, ¿vale? Vamos a poner al 70%. Vamos a poner todo. Ustedes lo pueden cambiar si quieren. Y lo del Ray Boss lo vamos a poner al 70% también. ¿Vale? Magical Defense. Todo que se cure al 70%, ¿vale? Porque ya al 100%, bueno, ya es medio chetadito. Acá tienen los minutos, o sea. Estos minutos son 5 minutos en los que va a respawnear un raid, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren, se lo pueden cambiar. Pero vamos a la parte de los que nos importa. Esta es la IP, perdón, esto es también lo que nos generamos los players, me parece, hasta el 70%. Y bueno, vamos a bajar hasta que diga acá. Alternative Team Buff. Lo van a cambiar de acá. No van a cambiar acá. Ya que esta parte, ¿vale? Lo voy a poner un poquito más grande, así ustedes lo pueden ver. No lo voy a poner en pantalla completa. ¿Vale? A ver. Tienen que ustedes modificar en este nuevo datapack, ¿vale? Porque hay mucha gente que se confunde porque está usando el viejo, pero este es el nuevo. Lo tienen que poner acá, donde dice Alternative Team Buff. No lo tienen que poner en esta parte que dice Chat Filter, o sea que no tiene nada que ver. Ni tampoco acá, ni tampoco acá. Que esto, como pueden ver, dice iOS Buff. Y como acá dice skill, hay mucha gente que también se confunde. Obviamente, estos son los skills de que perdón, sí, son los skills que va a tirar un buffer, un iOS, ¿vale? O sea, si nosotros hacemos un personaje iOS, va a tirar todos estos skills. ¿Cómo seguimos agregando skills? Bueno, simplemente buscamos, googleamos, por así decirlo, la idea de un skill que no tenga el iOS, ¿vale? Y se la vamos agregando acá. Como pueden ver, siempre termina en 8,
Bueno, tenemos que ver, ¿vale? Cómo es la idea. Y acá seguimos, ponemos el comilla, ¿vale? Como acá hay coma 8, como está acá. Ponemos punto y coma, ponemos la ID, que sería esta, y después coma 8 o el número que nos den, ¿vale? Porque acá hay uno, pero bueno, en fin. Lo hacen así y siempre termina coma 8 o el número que sea, ¿vale? Entonces, vamos a subir y vamos acá, donde dice alternative time buff. ¿Vale? Acá te está diciendo, porque hay mucha gente que lo pone acá, ¿vale? Skill duration list, ¿vale? Y acá no va. Acá te está dando lo que viene siendo un ejemplo de cómo lo puedes crear vos si te sabés las ideas de los buffers, ¿vale? De todos los buffs, ¿vale? Entonces, solamente tenemos que marcar acá, donde dice skill duration, copiamos, ¿vale? Hasta acá, hasta el final, ¿vale? No hasta el 10 igual que está ahí nomás, ¿vale? Sino que el espacio ese que tiene también. Y apretamos control más B. Y corroboramos que la tilde esté titilando acá abajo, ¿vale? ¿No? Entonces, acá donde dice ahora, dice default false, ahí no tenemos que tocar nada, sino que dice acá, añade modificación de skill duration, o sea que para que se modifique lo que nosotros pusimos acá, dice false. O sea, si nosotros por más que pongamos esto y lo dejamos en false, no se va a cambiar. Entonces acá le ponemos true con la T mayúscula, true. Y acá corroboramos que tenga un espacio, ¿vale? Tiene un espacio. Y ahora sí, lo guardamos. Guardar y abrimos nuestro servidor. Vamos para atrás. Game server, start game server. A ver si ahora carga y no me tira ningún error. A ver si todavía tengo que reiniciar la máquina. Pero bueno, esperemos que no. ¿Vale? A ver, a ver, a ver, a ver. Dale, 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 dale. Ahí está, on. Ahora lo veamos, Daniel. Bueno, casi se la dije a toda la contraseña, pero bueno. No le dije lo otro, así que igual. Me da igual, ya que este servidor no lo voy a poner online. Porque no quiero jugar online y tampoco juego online, ¿vale? Así que para el que me pidió mi nombre de char es Matagata. Pero si ven otro Matagata jugando online, yo no soy porque yo no juego a servidores online, ¿vale? Simplemente yo me pongo con mi servidor y listo. Ahora vamos a ir al buffer y obviamente nos dice, bueno, los buffers que teníamos se cambiaron a una hora. Pero vamos a sacarnos los buffs, player, remove buff y vamos a ponernos no de mague. Los de mago. Y nos dice una hora, una hora, una hora, una hora, una hora, una hora. Todo nos dice una hora. Pero dice, nos dice una hora, pero en realidad son 2 horas, ¿vale? Creo. Ustedes lo tienen que comprobar, ¿vale? Pero bueno, nada, hasta acá el video, ¿vale? Si te gustó, dale like, comentá, suscríbete y compartí. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.